Vilaver, el primero de los tres que hizo el arquero de Vélez. Y ahora nos vamos a meter en el segundo tiempo. 3-1. Chilavert. Lo mató. La primera vez que un arquero en la historia del fútbol argentino convierte 3 goles. El 25 de abril, Boca enfrentó a Platense en la cancha de Vélez. El polémico penal de Palermo, ¿se acuerda? Ratificado por la FIFA. Sí, se resbaló, le pegó en los dos pies y la pelota entró. Es único hasta en eso, ¿eh? Sí, no se puede creer. Cancelarich, el arquero, la pelota entra por el medio del arco. La pelota le queda a Víctor López, la saca Berti, va llegando Forte con Siviero, gana Forte, el centro atrás, y antes que Víctor López, Berti se anticipa y convierte el gol en contra de su propio arco. Era en el comienzo del encuentro cuando Ferro era mejor. Usted observa otras líneas marcadas, tienen que ver con la marcación del rugby. Ayer jugaron los Pumas y los escoceses. Este es el uruguayo Víctor López abriendo ese centro y el cabezazo de Povernik. Grigol, disfrutando o padeciendo su último partido. Forte, cruzado, afuera. El arquero de Newell's era un viejo conocido de Ferro, Cancelarich. Vargas, aquí le cobran posición fuera de juego a Víctor López. No parecía posición adelantada. Otra vez Ferro, Cordón, llega López, toca Pochettino la pelota. Echevarría, Fabián Cancelarich de Ferro, el panadero Díaz, Rubén Díaz que se abraza con Gamboa y lo consuela.